El pasado 20 de febrero, la selección mexicana femenil regresó a disputar un partido en el Estadio Azteca después de 14 años. Sí, 14 años. ¿Ustedes qué estaban haciendo hace 14 años? Bueno, la verdad es que Daddy Yankee y Wisin y Yandel la estaban rompiendo en cuanto al reggaetón, ¿eh? Reggaetón del bueno, del retro, del fino. Y también Felipe Calderón estaba arrancando con su sexenio, este famoso sexenio de la lucha contra el narco. Y sí, desde entonces no había disputado un partido la selección mexicana femenil en el Coloso de Santa Úrsula. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué ha pasado todo este tiempo? Esto te lo voy a contar hoy en corto. Ya me va a verte. El regreso del tricolor femenil marcó también la nueva era de Mónica Vergara como entrenadora de este equipo. La primer mujer en la historia de México en dirigir a la selección absoluta. Obviamente es la mujer indicada. Lleva los procesos indicados en cuanto a selecciones nacionales. Entonces, hubo dos partidos contra la selección de Costa Rica, el que les menciono en el Estadio Azteca, y otro más en el Centro de Alto Rendimiento, que por cierto no fue televisado. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! ¿Cómo? ¿Por qué no fue televisado? ¿Por qué no fue televisado? No hay dinero. ¿Cómo? ¿Por qué? El dinero, aprende algo, dinero. No, se debe de televisar. ¿A poco también? ¿Cómo? ¿Desde el CAR? Bueno, lo vimos a través de Facebook. La última vez que la selección femenil pisó el Azteca fue el 5 de junio de 2007 en un duelo de preparación y despedida para los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2017 frente a Panamá. Y en esa ocasión los goles fueron de Mónica González, Evelyn López y la ahora jugadora de Pachuca, Mónica Ocampo. Pero la última vez que se jugó un partido oficial en el Coloso de Santa Úrsula fue hace 18 años. ¿Qué estaban haciendo ustedes hace 18 años? Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo era una puberta, estaba en la secundaria y tuve un lapsus, pues algo rockero, algo nostálgico. A ver, Bretón, ponme unas rolitas de esa época, por favor. Fue el 7 de mayo del 2003 como parte del repechaje para el Mundial de Estados Unidos de ese año. Se jugó frente a Japón y lamentablemente la selección mexicana femenil no pudo avanzar a esta justa mundialista. ¡No! ¡Maldición! En este encuentro estaban precisamente Mónica Vergara, Maribel Domínguez Marigol y Pamela Trajonar, que de hecho todavía sigue en activo y milita en la Liga de España. Pero, ¿por qué hasta ahora, después de 14 años, la selección mexicana femenil no ha jugado en el Estadio Azteca? ¿Ustedes saben? ¡Explícame! A ver, no hay un motivo oficial al respecto, pero es una realidad que la cuestión económica ha tenido mucho que ver y que históricamente se le ha dado más importancia y más valor al equipo varonil. Este es un debate interminable y no me voy a poner a discutirlo en este momento porque ciertamente es relevante. ¿Y por qué no es? Porque es mujer, ¿verdad? ¡Qué machistas! ¡Qué opresores! De manera cultural y educativa, en México todavía no se le da ese valor ni se consume tanto el fútbol femenil. Sin embargo, ha abierto la puerta muy importante la Liga Femenil, creada hace más de 3 años, para que los gastos que antes los absorbía de manera exclusiva la selección mexicana, pues ahora pasen a los clubes. Ahora los clubes se encargan del día a día de las jugadoras, de su profesionalización, hasta de la formación. Y es por ello que ahora que los clubes se encargan de esta parte que antes tenía la selección mexicana, pues ya se abre la puerta para que haya un partido en el Estadio Azteca. Ojalá que esta nueva era de Mónica Vergara... Sí se pudo, sí se pudo. Sí, el inicio de muchas cosas y de hecho, apenas hace algunos días, en el marco del Día de la Mujer, se creó el Twitter exclusivo de la selección mexicana femenil. ¡Órale!
¡Qué padre! ¡Bravo! Gracias. Muchas gracias. Nos costó mucho, pero por fin lo conseguimos. No, de verdad, ha sido complicado que todas estas sumas de esfuerzos se reúnan. Ya hay un Twitter de la Selección Mexicana Femenil, sí, suena muy arcaico, pero es un avance importante. Ya se jugó un partido en el Estadio Azteca después de 14 años y los cambios y avances son notables. Que esta era de Mónica Vergara venga para bien y dé para mucho más. Esto fue En Corto. Soy Natalia León. Muchas gracias.